A ver, intenta ¿Listo, ahí. listo? Bueno, en el glaucoma nos sirve para estudiar en vivo lo que es el ángulo, la cámara anterior y las estructuras adyacentes. Es especialmente útil en glaucomas donde la etiología presenta un componente estructural. Y sobre todo lo que es ángulo estrecho. Lo que es el riesgo, ¿sí? O predisposición al glaucoma, por cierre angular primario. Al identificar lo que es el riesgo, ¿quién está ahí con el Zoom, con su sonido? ¿Le pueden decir, chicos, que lo apagara? Lo que es el riesgo, la predisposición, nos va a ayudar inclusive a dar un tratamiento, ¿sí? También nos da información cualitativa y cuantitativa de la cámara anterior y la identificación por VM. Tiene una magnitud de penetración de 5 veces mayor a lo que es el modo B, el VM. La nitidez de la imagen depende de la frecuencia, geometría del transductor y las propiedades del tejido. El transductor es más importante porque determina lo que es la resolución de la imagen, el contraste y la sensibilidad. Y la frecuencia normal de equipos de ultrasonido convencionales es de 7.5 a 10, en este caso va de 35 a 80, algunas otras personas o literaturas mencionaban que inclusive hasta 100. Consejos para una buena imagen, en este caso se usan una copa escleral, decían que era muy incómoda, se pudo utilizar lo que era también solución salina, antes se utilizaba lo que era Meticel, pero con la solución salina al parecer es más es más, es mejor, pues, vaya.
observar que el paciente esté en posición primaria, en posición supina, acostado, profundizar y retirar lo que es la sonda colocando la imagen y observar entre líneas lo que es las partes verdes y conocer los puntos de referencia, sobre todo lo que es el espumante. Saber usar herramientas cuantitativas y es útil para ver lo que es detrás del. Aquí vemos lo que son las pupilas. A la izquierda vemos el transductor móvil y en el otro vemos lo que es el VM. También recordar que una va hacia arriba, un poco vertical, y si es horizontal va hacia la parte nasal. Entonces, enfocar el área entre las líneas verdes, aquí no se ven verdes, pero bueno, en teoría deben de ser estas líneas. Solución. Relativo sería un niño, traumas. Entonces, como comentaba, lo importante es la identificación del espolón escleral. En la zona gris más clara vemos lo que es la esclera y en la gris más oscuro vemos lo que es el cuerpo ciliar. Entre estas dos zonas se traza lo que es una línea que se proyecta a la cámara anterior y aquí podríamos decir que es el espolón escleral. ¿Vale? Una vez que tenemos lo que es el espolón escleral, marcamos una línea de 500 micras que se lanza en este caso en la línea roja, que va a contactar con el iris. Esto nos va a hablar la distancia de apertura angular y esto nos va a dar mayor comprensión si el ángulo está abierto o se encuentra cerrado, ¿sale? Entonces, prácticamente la literatura siempre refería a lo que era la distancia de apertura angular para el diagnóstico de ciertas patologías en glaucoma. Y también podemos reconocer muchísimas estructuras en el VM, ¿no? Desde la parte del limbo, la transición corneoescleral, la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el canal de Schwenning, el polo escleral y receso angular. Esto es, pues, prácticamente es bajo experiencia, ¿no? O sea, aquí se nos ponen flechas, pero es difícil identificar. Pero una persona, pues, con mucha experiencia puede identificar todas las estructuras. Bueno, hablamos también que en sí no se estudia lo que es realmente el ángulo. Sí, eso sería muy poco. Realmente lo que debemos estudiar es la cámara anterior y es decir su totalidad, ¿no? Podemos estudiar lo que es la córnea, la distancia o el espacio de la cámara anterior, de la parte del cristalino también se puede medir, las cápsulas anteriores, posteriores, los ángulos, ¿no? Y aquí vemos algunas medidas normales, ¿no? Espacio de la cámara anterior de 3.3, la angulación de 40 y el cristalino de 3.55. Entonces, para el estudio del ángulo, pues la interconsulta ecográfica, aparentemente más frecuente en la práctica diaria, es la clave para descifrar el motivo del cierre angular y su tratamiento. Y una ventaja del método ecográfico es que se ve más allá del pigmento de la pars choroidea del iris. La mayoría de los casos no son cuadros puros. Hay una gran de variedad de combinaciones que pueden causar un cierre angular. Entonces, no siempre vamos a encontrar lo que es una patología pura, sino que podemos encontrar combinaciones, ¿no? Siempre nos enseñan en medicina que tal cual como se ve el libro, eso podemos encontrar. Y no, realmente vamos a encontrar varias situaciones combinadas. Y bueno, podemos ver un ángulo desde abierto, ¿sí? Hasta uno muy, muy, o prácticamente en cierre, ¿sí? Hasta uno bombe. Entonces, pues los cuidados que tenemos que tener a medida del ángulo con ecografía,
va a estar influenciada por la adquisición, ¿sí? El análisis de la imagen, la variabilidad fisiológica, el mal alineamiento, los fallos en control de acomodación e iluminación de la sala, y todos pueden prácticamente alterar lo que son los resultados. Vamos a ver que, por ejemplo, la iluminación es punto clave para hacer un diagnóstico de cierto tipo de glaucoma. Entonces, van a evaluar las estructuras del ángulo y la cámara anterior para identificar y tratar pacientes con riesgo. Eso es lo importante, riesgo, ¿sí? Por cierre angular primario y secundario. Y nos va a dar información quali y quanti de la cámara anterior. Mencionaba que las nuevas versiones del software ofrecen diferentes parámetros biométricos del ángulo y del segmento anterior. Entonces, la distancia de la apertura angular es una línea, como os comentaba, es una línea perpendicular del iris a 500 micras anteriores al espolón ostreal, que es la borda anterior del trabéculo, ¿sí? Lo normal es de 347 más menos 181 micras, ¿sí? Esta es la distancia de la apertura angular. Y también, cuando se menciona que pues, es estrecho, debe de ser menos, ¿no? Menos de ello, de menos de 387. Aquí vemos un ojo con ángulo estrecho, con bloqueo pupilar, que lo está salvando pues, el cierre, ¿no? El iris está levemente adelantado, su inserción del cuerpo ciliar, y esto está ocasionando pues, que sea estrecho, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el iris estuviera más pegada al espolón? Pues ya estaría totalmente cerrado, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la apertura angular, pues podemos también evaluar los efectos de ciertos medicamentos a nivel del ángulo, del iris y del cuerpo ciliar. Ejemplo, el autor Kobayashi mencionaba que la pilocarpina aumenta lo que es la apertura angular en ojos con ángulos estrechos, y en ojos con ángulos abiertos o normales la disminuyó, ¿no? Entonces podemos ver también el efecto de ciertos medicamentos, encontrando, o más bien utilizando lo que es el VM en tiempo real. Y bueno, la limitación de la distancia de la apertura angular, vemos que A y B pues, son prácticamente exactamente el mismo valor de la apertura angular, que son de 500, pero B es más cerrado, ¿no? Conescópicamente, y más fácil de ocluir que el A. La medida angular es en grados, también se puede dar de 50 MHz, ¿sí? Sin ningún inconveniente, ya sea por distancia o por grados. Y pues hay unos parámetros propuestos por Pavin y Foster, parámetros para ver lo que es el grosor y la apertura. Por ejemplo, un grosor iridiano 1, ellos mencionan que es un grosor de iris de 500 micrómetros anteriores al espolón escleral, ¿no? Un grosor iridiano 2 es un grosor de iris a 2 milímetros de la raíz del iris, ¿sí? Un grosor iridiano 3, es decir, un grosor máximo, que es iris cercano a la zona pupilar, y la distancia iris-proceso ciliar es la distancia entre el iris y el proceso ciliar a lo largo de la línea, ¿sí? Pues aquí lo vemos en el esquema, la distancia o el grosor iridiano 1, 2, 3 y la distancia iris-proceso ciliar. Y hay otros parámetros que mencionan, por ejemplo, de 750, que va del grosor del iris a 750 de la raíz, o grosor del iris a 2 milímetros de la raíz, ¿no? Estos serían los valores normales. Esto es lo que hablábamos, ¿no? De 750 micrómetros o a 2 milímetros de la raíz. Estos parámetros pues ya están establecidos. Se los voy a pasar para prácticamente estarlo repasando, ¿no? También vemos otras aplicaciones clínicas, como comentaba, medicamentos tópicos. Marchini, él utilizó, por ejemplo, brimonidina al 0.2% y observó que se redujo el grosor del iris y aumentó la profundidad de la cámara posterior y la distancia del iris proceso ciliar, pero no cambió la profundidad de cámara anterior ni el tamaño del ángulo. Lo que comentaba hace poco, que la luz, ¿no?, también tiene que ver mucho en el VM. Por ejemplo, sin luz, pues se cierra,
y como vemos que con luz se abre, ¿no? Entonces podemos hacer las pruebas en el consultorio o en un espacio. Prendemos o apagamos la luz, ¿no? Para ver si hay un riesgo, perdón, hay un riesgo de cierre angular, ¿no? Hay algo que se llama área de receso angular, que es de interés clínico. Este da una medida total del espacio entre el iris y el trabéculo a una distancia específica de lo que es el espolón escleral. Entonces, área de receso de ángulos. Es esto de aquí. Y hay otra cosa que se llama área de espacio del trabéculo iris, que permite la medida justo del espacio frente al trabéculo con el fin de evaluar área de espacio de trabéculo iris. Es esto de aquí. La recepción es una zona típica de Platelus, ¿no? Y ahora hablando de ángulos cerrados o estrechos, que es una de las casos más frecuentes de glaucoma, dependencia de la etnia, pues el cuadro clínico va desde un glaucoma por cierre angular agudo hasta un glaucoma por cierre angular crónico asintomático, ¿no? Al hablar de asintomático, pues son personas, por ejemplo, que van al cine, ¿sí? Y que les duele la cabeza o les molesta. Entonces es probable que son pacientes que estén haciendo picos, ¿no? De presión. Entonces una imagen referente, mencionaba que tenía ahí una imagen parecida a Blader, el cierre angular. Vemos cómo los ángulos están totalmente ocluidos, ¿no? Pues vemos una córnea muy, muy, muy agrupada. Vemos el iris, que están un iris bombé, que está prácticamente tocando lo que son los ángulos. Y podemos decir que también a lo mejor la distancia o el bout está aumentado, ¿no? Vemos aquí el cristalino, la cápsula anterior, como está muy, muy bombado. Para determinar la cámara anterior y el ángulo, ¿sí? Vamos a medir la profundidad de la cámara anterior, medir el grosor del cristalino, la correlación de entre ambas, la medida del bout, más adelante vamos a ver cómo se mide, ¿sí? Y esto nos va a permitir si es o no un mecanismo facumórfico, la apreciación del iris, si está arqueado, la visión del ángulo o el horno pupilar, que ellos mencionaban que el horno era como el pupila, ¿no? O la niña, la determinación del bloqueo, la presencia de signos del iris plateado o cierre de ángulo. Entonces vemos aquí la medida de la cámara anterior, el grosor del cristalino y el bout, ¿no? Entonces vemos aquí el grosor del cristalino, ¿sí? El cierre del ángulo, la posición del iris, perdón, no, solamente del baúl. Bueno, más adelante vamos a mencionarlo, la medida del bout, que es esto prácticamente. Iris periférico sobre la malla trabecular. Vemos aquí cómo hay un cierre angular, ¿no? Cómo está posicionado el iris. Y bueno, también el cierre del ángulo lo podemos observar mejor en un... No vemos la función en el...
vemos aquí encuentra el iris sobre la macula. Los objetivos del examen, pues descubrir la causa del cierre angular y viendo más allá de lo que es el pigmento iridiano. Hay ciertos mecanismos, casi siempre los mecanismos que se describen son mecanismos posteroanteriores de un cierre angular, pero también se han estipulado anteroposteriores para un cierre angular. Cuando hablamos de un mecanismo anteroposterior, es decir, va de la parte anterior a la parte posterior, ¿sí? Pueden ser desde el problema corneal, ¿sí? Un edema corneal, hacia la parte interna y esto está ocasionando un cierre, un quiste de córnea, ¿sí? Que está provocando un cierre de ángulo. Hay una, por ejemplo, una generación lipoidea corneal, ¿no? También una fuerza externa está generando una fuerza interna que está ocluyendo lo que es el unas, por ejemplo, un cierre de membrana inflamatoria también, ¿no? Puede ocasionarlo. Y de mecanismos posterior-anteriores, ¿no? Como su nombre lo dice, pues va de la parte interna a la parte externa, desde quistes iriociliares que están ocluyendo lo que es el ángulo, el cierre angular por un tumor, pues, está en la parte más interna, por las perlas de Eichlin. ¿Alguien recuerda qué eran las perlas de Eichlin? Secundaria, pues a una cirugía, ¿no? Que no se retiró total o hay un crecimiento de células, ¿no? En este caso. O un cierre facomórfico por una catarata nuclear, ¿no? La catarata, pues, fue creciendo, creciendo totalmente hasta concluir el ángulo. Entonces, el bloqueo pupilar, pues, es una fuerza curva, ¿sí? Del iris e indica que hay presión acumulada por detrás del iris. Por lo tanto, en este caso sí serviría lo que es la iridotomía, ¿no? Existe algún grado de convexidad del iris y puede haber una presión diferencial sobre el iris y lo va curviando. El bloqueo pupilar pues, puede ser primario, fáquico, inverso, pseudofáquico, afáquico, por vitrio, por aceite de silicón o gas. Cuando es primario, ¿sí? La fuerza que se curva del iris y en este caso pues, se cierra, ¿no? Se cierra lo que es el ángulo. Fáquico, aquí se combina porque hay un componente cristaliniano, ¿no? Vemos cómo hay un bloqueo en esta parte aquí. Aquí en este caso un bloqueo pupilar fáquico y pseudoclusión pupilar. Vemos cómo se está sinequeando en estas zonas, ¿no? Se están bloqueando también. Caso, pues ya llegó demasiado tarde el paciente. Pupilar fáquico directo. Puede ser inclusive que el cristalino se metió por un trauma, ¿no? Cristalino desplazado hacia adelante. En este caso, pues un iris implantó. Ese cristalino se ve desplazado, pero por lo tanto la inserción es muy, muy anterior del iris en el cuerpo ciliar y vemos los ángulos que están abiertos, ¿no? Bloqueo pupilar fáquico por atalamia, a pesar de que ya se hizo lo que es la iridotomía, pegando todas las estructuras. Inverso, un glaucoma pigmentario. Pigmento, ¿sí? Vemos cómo hay un cambio de coloración. Vemos que aquí hay un gris más oscuro y en este caso es un poquito más claro. ¿Por qué? Porque pues ha habido un roce, ¿no? Continuo en la zónula. Y pues en el gonioscopio recordar que podríamos ver lo que es el pigmento. Y en este caso, pues sin ningún problema, podríamos hacer una iridotomía. Y un bloqueo pupilar inverso, bowl del lente, ¿no? Inclusive los propios lentes intraoculares pueden ocasionar lo que es afectación de un bloqueo, ¿no? Un paciente pseudofáquico también, vemos la afectación del bloqueo pupilar. Pseudofáquico, ¿sí? La áptica en este caso se escapa de su sitio y se está cerrando el ángulo, ¿no? También por cierre de ICL. La cirugía y vean cómo está cerrando lo que es, son los ángulos, ¿no? Bloqueo pupilar vítreo en cama anterior, pues aquí vemos un hongo vítreo, ¿no? Que está haciendo presión sobre el iris, lo cual y
y pues también por aceite de silicón, ¿no? Está provocando un cierre. Se está curvando la ángulo. Un glaucoma facumórfico, pues en este caso el cristalino se encuentra por delante y el edema de la córnea, vemos cómo la córnea está incrementando su grosor y está cerrando lo que es el ángulo. Entonces, bueno, ¿qué evaluamos? Por ejemplo, un glaucoma facumórfico, pues la cámara que está, ¿no? La distancia entre la cámara anterior, pues es disminuida. Y vemos también el perfil del iris, y vemos que hay un contacto entre el cristalino, ¿sí? Y se encuentra más anteriorizado. Vemos el cierre angular, vemos el cristalino grande, y vemos las bolsas intracristalinas, ¿no? Estas bolsas pues, son importantes durante una cirugía de catarata. Si no las tenemos en consideración, cuando hacemos una capsulorrexis o empezamos a hacer la FACO, pues se puede romper, ¿no? Ahí llega Argentina. Entonces, las características de un glaucoma facumórfico es la longitud axial es la cámara se encuentra estrecha. La relación directa, la amplitud del ángulo, la longitud axial y la profundidad de la cámara y el cristalino. Recordar que una profundidad de cámara anterior menor a 2 milímetros pues es un alto riesgo de glaucoma agudo. También mencionar pues, que el crecimiento del cristalino con la edad y el cierre del ángulo en pacientes hipermétropes, ¿no? No es lo mismo cómo va creciendo avanza a los 38 años, cómo va creciendo esa parte del cristalino y va obstruyendo lo que es el ángulo, ¿no? Entonces, un paciente hipermétropo corta mínima de, o menor a 23 y pues el cristalino va creciendo, ¿no? Junto con la catarata. Vemos aquí, por ejemplo, la cámara anterior, ¿no? Se encuentra un poquito más amplia y posterior de los se encuentra disminuida. Entonces, este es el VAU, ¿sí? La línea del espolón escleral al espolón escleral, ¿sí? Una línea de endotelio espolón escleral, ¿sí? Y el VAU anterior. Y el parámetro, pues, definido para decir que este es un cierre angular facumórfico, es esta línea amarilla que vemos aquí, que sale del espolón escleral al espolón escleral y se proyecta hacia la cápsula anterior, ¿sí? Debe de medir más de un tercio de la línea roja para decir que es pues, un VAU afectado, ¿no? Esto lo se estandariza todo, ¿no? Da igual si el paciente es un paciente hipermétrope o métrope, si es más de un tercio, pues vemos que es una afectación del VAU, ¿sí? Entonces, si el cristalino está por más de un tercio de esta distancia, pues es prácticamente hay que sacar lo que es el cristalino porque va a provocar un cierre angular. Entonces, se mide de la línea de espolón escleral al espolón escleral y del endotelio a la parte del espolón escleral. Se coloca aquí una línea, otra línea acá, y de aquí, ¿sí? De la cápsula anterior hacia lo que es el espolón escleral, obtenemos lo que es el VAU. Vemos un iris empleado y facumórfico, también, y cómo está obstruyendo lo que es el ángulo. Y el síndrome del iris plauto, pues contiene una cámara central profunda, un iris plano, la raíz del iris se encuentra angulada, el cuerpo ciliar se encuentra anterior y hay un colapso del surco. Y como también vemos, ¿no? Cómo juega la luz un papel muy importante, cierre angular a la dilatación o a la oscuridad, ¿sí? Y a la luz, cómo se encuentra abierto, ¿sí? Entonces, todo ángulo estrecho, hay que considerar siempre la oscuridad de un iris plateado asociado a bloqueo pupilar, es justificable hacer un evento de iridotomía pupilar, ¿no? La presencia solo de iris plateado, pues hay que hacer una iridotomía o más bien fue una iridotomía ineficaz, y el tratamiento de elección puede ser una iridoplastia láser argón, y los controles también los podemos llevar a cabo por ultrasonografía UVM. El bloqueo pupilar completo, por ejemplo, un iris bombé, es poco común,
y ocurre más frecuentemente asociado a un proceso inflamatorio, ¿no? Como una uveítis, un trauma ocular reciente o una cirugía ocular. Vemos en este caso la adherencia a la superficie posterior del iris, a la cápsula anterior del cristalino, y en este caso pues, está provocando un bloqueo, o el iris periférico, ¿sí? Está empujado hacia adelante, provocando un cierre de ángulo de la cámara anterior. Hablando del glaucoma maligno, pues hay varias teorías, hay unas teorías medio raras, por ejemplo, la hipótesis de Schaffer. Él menciona que es probable que el aucoso se desvíe hacia la parte del vitrio, detrás de su lado, estancándose y lo que desplaza hacia adelante, ¿no? Provocando un bloqueo de libre de fluido al aucoso. Él menciona pues, que es un bloqueo ciliocristalino o ciliovítreo, ¿no? Pues esta hipótesis es rara porque sabemos que las estructuras de la cámara anterior a la cámara posterior son imposibles de pasar, ¿no? Cuando vemos un trauma y, por ejemplo, hay una hemorragia en la cámara anterior, esa hemorragia de la cámara anterior no pasa a la cámara posterior, pero bueno, es un tipo de teoría, ¿no? Hay otra que es la especulación de Grant. Se menciona que hay un engrosamiento y menor fiabilidad a la hialoides anterior, ¿no? Un poquito más aceptable esta teoría. Entonces, como comentaba, ¿no? Pues cuando hay un sangrado de la cámara anterior, vemos cómo las estructuras delimitan lo que es el sangrado, ¿sí? Y no permiten que esta sangre entre a la cámara del vitrio, ¿no? Pues se mencionaba que pues, la teoría de Schaffer es un poquito rara, como él menciona que puede haber un glaucoma maligno por empujar las estructuras de la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces, pues, el glaucoma maligno pues, son efusiones generadas por hipotonía inducida por una sobrefiltración, una cirugía de glaucoma o inclusive luego una trabe, y en ángulo estrecho donde una mínima rotación pues es de procesos ciliares, ¿no? Entonces vemos cómo un paciente que tiene hipotonía, ¿sí? Genera una rotación de estos procesos ciliares, ya sea por una cirugía de catarata, que fue muy complicada, o inclusive una colocación de una válvula, al generar una hipotonía, y en el momento que se está volviendo a generar ese tono, hay una rotación de estos procesos ciliares, ¿no? Genera un glaucoma maligno. Entonces, por ejemplo, una fusión coroidea rota lo que es el cuerpo ciliar y cierra el ángulo, ¿no? Por ejemplo, un glaucoma traumático, vemos como, por ejemplo, el iris se ve desinsertado en esta zona y esta ruptura o diálisis angular, pues también se puede observar en una microscopía, ¿no? Un VM. También un cierre por catarata traumática, ¿sí? Procesos inflamatorios y todas las estructuras se encuentran en contacto. Un glaucoma faconofiláctico, miremos por ejemplo cómo la cápsula anterior, el contenido del cristalino y todas las proteínas pues pasan a lo que es la cámara anterior y produce un glaucoma faconofiláctico. Entonces, en conclusión del tema del glaucoma, el VM, los resultados de la VM se pueden comparar con lo que es la goniscopía. No podemos quitar o suplementar lo que es la goniscopía. Ambos son importantes para planificar un mejor manejo del paciente. También hice lo que es la clase de ultrasonido y órbita, pero encontré muy poca información.
Configuración del iris solamente sería que el iris se encuentra plano, pero no contiene las características de la cámara anterior, por ejemplo. La única diferencia es que para que se pueda llamar así el iniciador, se puede realizar un video de línea y contarlo, pero aún así continúa con el mismo. Entonces, sí, para que se pueda realizar un video de línea, y esto continúa la misma. Ahí puedes utilizar un nivel de tema a la parte, ver si hay un plan, por ejemplo, de hacer una idea, ver si hay un nivel de para ver si hay un nivel de todo, y todos realizan para que una cosa se vea en la opción, una cosa se vea en la y eso. Gracias.